Una de las situaciones más espantosas del mundo. Así describió la ONU el viernes el estado de los derechos humanos en Sudán del Sur. Según el informe de la Organización Internacional, en ese país hay un uso masivo de las violaciones como instrumento de terror y arma de guerra. Las autoridades permiten a grupos aliados violar a mujeres a modo de salario, siguiendo el principio de hagan lo que puedan y tomen lo que quieran, denunció la ONU. El texto contiene relatos de civiles sobre personas sospechosas de apoyar a la oposición que fueron asesinadas, quemadas vivas, asfixiadas en contenedores, ejecutadas, colgadas o cortadas en pedazos. Después de obtener su independencia de Sudán en 2011, Sudán del Sur se sumió en una guerra civil en diciembre de 2013, iniciándose un ciclo de matanzas que ha dividido al empobrecido país.